La Iglesia piensa que todo hijo tiene derecho a ser gestado, llevado en las entrañas y educado en el contexto del amor conyugal, que es físico y corporal. Un niño no puede depender de la pericia de terceros, no hay derecho a tener un hijo, hay un deseo legítimo pero no un derecho, y por lo tanto se le priva a ese niño de ser fruto de un amor corporal y espiritual y queda eh, al arbitrio de tercero. La Iglesia Católica piensa que esas técnicas rompen el vínculo profundo que existe entre amor, sexualidad y procreación y el hombre se apodera de algo que no le corresponde.